¿Por qué no reclamar, no discutir y no pedir explicaciones? Es tan poderoso. Hoy vamos a adentrarnos en una reflexión profunda sobre el poder de no reclamar, no discutir y no pedir explicaciones. Este es uno de esos temas que, si logras comprenderlo de verdad, te puede cambiar la vida. Este video no es solo para quienes buscan respuestas en el conflicto, sino para aquellos que quieren transformar su manera de relacionarse y de vivir. Hoy descubrirás cómo el acto de renunciar a pedir explicaciones puede darte más paz y poder de lo que alguna vez imaginaste. Así que si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas simplemente eligen no discutir, no reclamar y no dar más explicaciones de las necesarias, hoy vas a encontrar respuestas. Te prometo que, al terminar este video, no solo entenderás por qué esta actitud es tan poderosa, sino que sabrás cómo aplicarla en tu vida para liberarte de emociones negativas y fortalecer tu autoestima. Y no es una promesa vacía, es un cambio que te permitirá vivir sin las cadenas que otros intentan ponerte a través de sus opiniones y demandas. Si estás listo para descubrirlo, sigue atento, porque lo que te voy a contar lo cambia todo. Lucía llevaba 5 años en una relación que, para quienes la observaban desde afuera, parecía perfecta. Sin embargo, detrás de las apariencias había una realidad que solo ella conocía. Su pareja, Marcos, tenía una habilidad casi sobrenatural para mantener las cosas en un estado constante de incertidumbre, donde nada era seguro y todo parecía depender de un futuro indefinido. Desde el principio, Lucía había sido la que empujaba para que las cosas avanzaran. Al principio, esos reclamos parecían motivados por un genuino deseo de construir algo juntos, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en una especie de imploración silenciosa, en un intento constante de sacar a Marcos de esa indiferencia que le dolía cada vez más. No era que él fuera una mala persona. De hecho, en los primeros meses, Marcos había demostrado ser encantador, atento y divertido. Lucía recordaba esos días con una nostalgia amarga, como si fueran un espejismo que había desaparecido con el tiempo. Ahora, cada vez que le pedía más compromiso, que le mostrara un mínimo de interés, la respuesta era la misma: una sonrisa evasiva, una promesa vacía o un no hablamos después que le dejaba en el aire. Lucía empezó a sentir que sus esfuerzos eran como gritos en el vacío, palabras que se perdían antes de llegar a Marcos. Con el tiempo, la dinámica de su relación se convirtió en una danza donde ella avanzaba un paso y él retrocedía dos. Lucía sentía que estaba atrapada en una especie de círculo vicioso. Cuanto más pedía, más distante parecía él y cuanto menos recibía, más le dolía. Había intentado muchas veces hablarle con claridad, explicarle cómo se sentía y lo que necesitaba, pero Marcos siempre tenía una excusa, una razón para no comprometerse del todo. Era como si él viviera en un mundo aparte, donde los problemas de pareja no existían o simplemente no le afectaban. Los fines de semana, cuando Lucía le proponía hacer planes, él siempre tenía algo que hacer, algún amigo al que ver, algún compromiso vago que nunca acababa de explicar. Y cuando le reclamaba, él solo la miraba con una mezcla de sorpresa y aburrimiento, como si sus quejas fueran meras trivialidades. «No entiendo por qué te molestas tanto», solía decirle, en un tono que solo lograba enfurecerla más. Ella no quería una respuesta, quería un cambio, quería ver un gesto, una acción que le demostrara que él estaba dispuesto a estar realmente presente en la relación. El desgaste emocional comenzó a hacer mella en Lucía. Se daba cuenta de que estaba perdiendo una parte de sí misma en esa búsqueda desesperada de algo que Marcos no estaba dispuesto a darle. Sus amigos le decían que se merecía a alguien que realmente se preocupara por ella, alguien que no la hiciera sentir que estaba pidiendo demasiado solo por esperar algo de compromiso. Sin embargo, cada vez que pensaba en terminar la relación, un extraño temor la invadía. Había invertido tanto tiempo, tanta energía, que la idea de soltarlo y empezar de nuevo le parecía una derrota. Una noche, mientras discutían en la sala de su departamento, Lucía explotó. «No te pido el mundo, Marcos. Solo quiero que seas parte de esta relación, que actúes como si esto te importara, es mucho pedir». Él la miró con frialdad, como si estuviera viendo a una extraña. «Siempre estás reclamando por algo, Lucía. No sé si alguna vez vas a estar satisfecha», le dijo, en un tono tan indiferente que ella sintió como se le rompía el corazón.
Ese comentario fue como una bofetada, y en ese momento se dio cuenta de que, quizás, él jamás le daría lo que ella necesitaba. La relación entre Lucía y Marcos continuaba en una espiral de frustración y distancia. Era un domingo por la tarde, y como era costumbre, Lucía intentaba organizar algún plan para disfrutar juntos. Sabía que, a Marcos, lo de hacer planes le resultaba innecesario, pero para ella era importante sentir que estaban construyendo recuerdos juntos, que esos momentos en pareja no eran solo algo que sucedía al azar, sino que tenían intención y compromiso detrás. Así que, con una mezcla de esperanza y resignación, se acercó a él mientras veía la televisión en el sofá. ¿Qué te parece si vamos al parque hoy?, le preguntó, intentando sonar casual, como si la respuesta no fuera a definir cómo se sentiría el resto del día. Marcos apenas levantó la vista de la pantalla, donde pasaban un partido de fútbol. No sé, Lucía. Tengo que revisar unas cosas del trabajo luego, y no sé si me da tiempo para andar por ahí. Lucía sintió un nudo en el estómago. Había escuchado esas palabras tantas veces que parecían haberse grabado en su mente. Sin embargo, una vez más, intentó suavizar la situación. Es solo un rato, podemos ir y volver rápido, insistió, esperando que esta vez él accediera. Pero él solo se encogió de hombros y respondió, no sé, Lucía, ¿por qué siempre necesitas que hagamos cosas juntos? La pregunta la dejó sin palabras. Marcos la miraba como si su petición fuera algo ilógico, como si pasar tiempo juntos fuera una carga que ella le imponía constantemente. Lucía respiró hondo y decidió que no valía la pena insistir. Se fue a su habitación con una mezcla de rabia y tristeza, sintiendo que su deseo de hacer algo en pareja había sido interpretado como una especie de capricho infantil. Sabía que en su interior comenzaba a brotar un resentimiento silencioso, pero no podía evitarlo. Días después, Lucía decidió hablar con él sobre algo que llevaba tiempo molestándole. Habían acordado ahorrar para ir de viaje, algo que para ella significaba una oportunidad de reconectar, de salir de la rutina y compartir una experiencia especial. Pero, una vez más, Marcos había empezado a gastar el dinero en cosas triviales, videojuegos, cenas con amigos, compras impulsivas. Así que esa noche, mientras cenaban en silencio, Lucía decidió mencionarlo. Marcos, quiero hablar sobre el dinero que hemos estado ahorrando para el viaje. Parece que últimamente has gastado mucho y no sé si realmente estamos avanzando en eso. Él levantó la vista con una expresión de sorpresa, como si el tema le resultara incómodo y hasta molesto. ¿Otra vez con eso? Lucía, ya te dije que lo del viaje puede esperar. ¿Por qué eres tan insistente? Ella sintió cómo la frustración la recorría, pero intentó mantener la calma. Porque para mí es importante, Marcos. Lo hablamos, acordamos hacerlo juntos, y siento que cada vez que te lo menciono, soy yo la que está reclamando por algo que acordamos los dos. Él suspiró, apartando su plato y recostándose en la silla. Lucía, de verdad, siento que no puedes relajarte. Siempre estás detrás de mí con algo. La conversación terminó como muchas otras, en silencio y sin ningún tipo de resolución. Lucía se sentía exhausta, como si cada intento por hablar de sus deseos y necesidades fuera interpretado como una molestia. Y sin embargo, por alguna razón que no lograba entender del todo, continuaba creyendo que las cosas podían cambiar, que con suficiente comunicación él llegaría a ver las cosas desde su perspectiva. Otra noche, cuando él llegó tarde de una salida con amigos, Lucía lo esperaba en la sala. Habían acordado que esa noche la pasarían juntos, pero él simplemente la había ignorado. Cuando él entró y la vio sentada, cruzada de brazos, frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin siquiera intentar esconder su impaciencia. Dijiste que pasaríamos la noche juntos. Te estuve esperando y ni siquiera me avisaste, replicó Lucía, intentando no sonar demasiado acusatoria. Marco se encogió de hombros y respondió, bueno, no pensé que fuera para tanto. Solo salí un rato. Lucía lo miró, incrédula. ¿No entiendes que es importante para mí? No se trata de que no pueda salir, sino de que respetes los planes que hacemos. Pero él solo sacudió la cabeza y murmuró, siempre tienes algo que reclamar. Nunca es suficiente contigo, Lucía.
Esa frase, dicha con tanta indiferencia, la hizo temblar. Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no quiso darle la satisfacción de verla vulnerable. Se levantó y se fue a su habitación, dejando tras de sí una conversación que, una vez más, terminaba en nada. Esa dinámica se repetía en todos los aspectos de su relación. Si Lucía le pedía a Marcos que ayudara con las tareas de la casa, él siempre encontraba una excusa para posponerlo, dejándola con la responsabilidad de hacer todo ella misma. Cuando le pedía que la acompañara a reuniones familiares o a eventos importantes, él siempre estaba demasiado ocupado. Con el tiempo, Lucía empezó a preguntarse si era ella la que estaba pidiendo demasiado, o si simplemente estaba intentando construir algo con alguien que no estaba dispuesto a comprometerse. Cada vez que intentaba hablar, cada vez que intentaba explicar cómo se sentía, Marcos respondía con esa misma actitud de desdén, como si sus palabras no fueran más que ruido de fondo. En una ocasión, durante una discusión particularmente intensa, él incluso le dijo, ¿no te das cuenta de que nunca eres feliz? Si no estás reclamando por algo, parece que no tienes nada que decir. Esa frase la hirió profundamente, pero también la hizo reflexionar. ¿Era cierto que se había convertido en alguien que solo sabía reclamar? Lucía llegó a su límite una tarde de sábado, después de una de esas discusiones donde cada palabra era una piedra lanzada al vacío. Había pasado horas tratando de explicar a Marcos por qué necesitaba más de él, porque la falta de compromiso la desgastaba, y él, como siempre, había respondido con su silencio impenetrable. Finalmente, sin poder más, soltó un suspiro, uno que parecía llevar consigo años de frustración, y dijo en voz baja, «Ya me cansé, Marcos. Haz lo que quieras». Él la miró con una mezcla de confusión y sorpresa, pero ella ya no estaba dispuesta a explicarle nada más. Había llegado a un punto donde el reclamo ya no tenía sentido, donde las palabras que salían de su boca le parecían huecas, inútiles, y la promesa de un cambio, inalcanzable. Esa noche, decidió que su paz mental era más importante que cualquier esfuerzo que pudiera hacer para salvar aquella relación. Y en ese instante, algo en su interior comenzó a cambiar. Esa decisión, aunque pequeña, fue como una chispa que encendió un proceso de distanciamiento emocional. Al día siguiente, cuando él le preguntó si podían salir a cenar, Lucía se excusó, diciendo que prefería quedarse en casa. Ya no le interesaba la idea de estar pendiente de sus respuestas o sus promesas incumplidas. En lugar de esperar ansiosamente a que él la complaciera, empezó a disfrutar de su propia compañía. Leía, miraba películas y volvía a encontrarse con la mujer que había sido antes de conocerlo, esa mujer que alguna vez había sabido cuidar de sí misma sin depender de nadie. Marcos, al principio, no pareció notar el cambio. Continuaba con su rutina, convencido de que todo estaba como siempre. Pero Lucía, ahora, respondía con monosílabos, evitaba profundizar en las conversaciones, y cuando él mencionaba algún plan futuro, ella simplemente asentía sin interés. Ya no necesitaba imaginar un mañana junto a él, estaba demasiado ocupada descubriendo su presente. Los días pasaban y la distancia entre ambos se volvía cada vez más evidente. En una ocasión, mientras él hablaba sobre sus planes para el fin de semana, Lucía solo lo escuchó sin prestar verdadera atención, pensando en lo bien que se sentía sin tener que cargar con la responsabilidad de sus deseos. Su mente ya no estaba en esa relación, su corazón comenzaba a liberarse de esa cadena invisible que la había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Había pasado de querer cambiarlo, de intentar arreglar lo que no funcionaba, a comprender que lo único que podía hacer era soltar, dejar ir. Una noche, cuando Marcos volvió tarde a casa, esperando encontrarla despierta y lista para reclamarle como otras veces, la encontró dormida en el sillón, con un libro en la mano y una expresión de paz en el rostro. No había esperado esa reacción. Esa ausencia de reclamos y de miradas inquisitivas le resultó extraña, incluso incómoda. Por primera vez, sintió que algo en Lucía había cambiado, pero no dijo nada. Simplemente se fue a dormir, sin saber que aquella tranquilidad era el inicio de su adiós. Con el tiempo, el cambio en Lucía se hizo más evidente. Ya no le pedía que hicieran cosas juntos ni intentaba hablar sobre sus problemas de pareja. Si él decidía salir, ella no preguntaba con quién o a qué hora volvería.
Ya no necesitaba esa certeza, porque había dejado de esperar algo de él. Ahora, cuando él regresaba tarde o cuando cancelaba sus planes, ella solo sonreía ligeramente y seguía con lo suyo. Esa paz que había encontrado, esa decisión de soltar el control, le daba una fuerza que nunca había experimentado. Marcos empezó a notar la diferencia. Una noche, en un intento por volver a la normalidad, le preguntó si quería ver una película juntos, como solían hacer antes. Lucía, sin embargo, rechazó la invitación de manera amable, explicando que prefería terminar el libro que estaba leyendo. Esa negativa, que antes habría provocado una discusión interminable, se quedó en el aire, como una señal de que algo esencial había cambiado entre ellos. Los momentos que antes la habrían alterado, que habrían despertado su necesidad de reclamar o exigir, ahora solo le producían una calma extraña. Había dejado de esperar, y esa falta de expectativa la llenaba de paz. Lucía se dedicaba a sus propias actividades, salía con sus amigos y, poco a poco, volvía a disfrutar de las cosas que había dejado de lado en su intento por arreglar la relación. Una tarde, mientras él la observaba desde el otro lado del salón, vio en ella una expresión que no había visto en mucho tiempo: serenidad. Ya no era esa mujer ansiosa que esperaba su atención y su compromiso. Ahora, Lucía parecía haber encontrado una seguridad y una independencia que no necesitaban de él. Lucía, en su proceso de distanciamiento, había empezado a ver su relación de otra manera, una perspectiva que nunca antes se había permitido aceptar. Durante mucho tiempo, había vivido alimentada por la esperanza de que algún día Marcos cambiaría, de que llegaría un momento en el que él reconocería sus esfuerzos, sus sentimientos y decidiría comprometerse de verdad. Pero al llegar a su punto de tolerancia, algo en ella se quebró y, al mismo tiempo, se liberó. Fue en esos días de soledad autoimpuesta cuando comenzó a leer más sobre lo que realmente significaba soltar, algo que resonaba en las palabras de Rolando Goicochea. Él hablaba de aprender a decepcionarse de una vez, de no esquivar esa realidad incómoda que a veces evitamos porque nos aterra. Y, aunque al principio le resultaba duro aceptar esas palabras, Lucía empezó a comprender que, tal vez, era momento de dejar ir sus ilusiones sobre Marcos, de dejar de esperar algo que no iba a suceder. Era como si al mirarse en el espejo, se viera por primera vez libre de la fantasía de que todo cambiaría. Lucía recordaba claramente uno de esos pasajes de Rolando: atrévete a decepcionarte lo más pronto posible. Al principio, esas palabras le parecían pesadas, casi crueles, pero poco a poco entendió que lo que había postergado todo ese tiempo era precisamente enfrentar esa decepción. Había alargado su dolor porque, de alguna manera, siempre había tenido una pequeña esperanza de que las cosas fueran diferentes. Pero, al aceptar que Marco simplemente no estaba para ella, algo profundo en su interior cambió. Al reconocer la falta de interés de él, su indiferencia y esa distancia emocional que siempre los había separado, Lucía dejó de esperar. Dejó de pedir. En palabras de Goicochea, entendió que no tenía que resignarse a la mediocridad de alguien que la tenía a medias. Por primera vez en mucho tiempo, se dio el permiso de reconocer lo que tanto había esquivado, que había alguien que importaba más que las promesas y las excusas de Marcos, y ese alguien era ella misma. En los días siguientes, comenzó a sentir una ligereza que nunca había experimentado. Ya no estaba atrapada en los ciclos de reclamos y frustraciones, al contrario, sentía que cada día era una oportunidad para llenarse de lo que era verdadero. Rolando había hablado también de abrir espacio para lo auténtico, para no quedarse con palabras vacías ni con la esperanza de un amor que no se correspondía. Lucía comenzó a ver ese vacío que sentía como un espacio necesario, un lugar que necesitaba para ella, para su paz mental y para sus propios sueños. Había aprendido a no recibir esa realidad con amargura, sino con la calma que llega cuando aceptas algo inevitable. Y al hacerlo, entendió que abrirse a lo nuevo significaba dejar espacio en su vida para lo verdadero, para lo que ella realmente se merecía. Tras decidir poner fin a su relación con Marcos, Lucía se encontró con una realidad que no había anticipado: él no se alejaba. Aunque ella había tomado una decisión definitiva, Marcos comenzó a insistir, llamándola, enviándole mensajes, incluso apareciendo inesperadamente en lugares que solían frecuentar juntos. Al principio, Lucía pensó que tal vez él había cambiado,
que realmente deseaba arreglar las cosas, pero en su interior, algo le decía que era solo una nueva fase de manipulación. Recordaba las palabras de Rolando Goicochea, quien había hablado sobre la insistencia de los ex que buscan mantener el contacto y el control, alimentándose del drama y de cualquier respuesta que pudieran obtener. Una tarde, recibió un mensaje de Marcos que decía, «¿Por qué eres tan egoísta, Lucía? ¿Acaso no te importa todo lo que pasamos juntos?» Ella sintió un impulso inicial de responder, de explicarle una vez más por qué la relación no funcionaba, pero recordó uno de los consejos de Rolando, no ceder al combustible que este tipo de personas buscan. Sabía que responder solo prolongaría la situación y que Marcos no buscaba una explicación sincera, sino una reacción, cualquier respuesta que pudiera usar para mantener la conexión. Cuando llegó otro mensaje, esta vez lleno de reproches y acusaciones, Lucía optó por lo que Rolando llamaba contacto cero. No respondió, dejó el mensaje sin abrir. Sabía que esto sería difícil, que tal vez él insistiría aún más al ver que no obtenía respuesta, pero había decidido no ceder. Sabía que Marco se alimentaba del drama, de ese tira y afloja que él mismo había propiciado durante su relación. Y ahora, sin esa respuesta de ella, él se quedaba sin su dosis de adrenalina. Esa misma noche, Marcos llamó varias veces. Finalmente, Lucía respondió, pero esta vez lo hizo desde la calma que había aprendido a cultivar. Marcos, dijo, en un tono firme y tranquilo, esto se terminó. No puedo seguir respondiendo a tus mensajes ni a tus llamadas. No necesito explicar nada más. Al otro lado de la línea, él intentó interrumpirla, pero ella continuó, si alguna vez te importé, lo mejor que puedes hacer es respetar mi decisión y dejarme en paz. A pesar de la calma que mantuvo, sabía que Marcos intentaría retomar el control, así que cuando él volvió a contactarla una semana después, esta vez en un tono conciliador, ella decidió no contestar. Al recordar las palabras de Rolando, quien mencionaba que algunos ex intentan volver como si nada hubiera pasado o prometiendo que han cambiado, se mantuvo firme en su decisión de no responder. De esta forma, empezó a reducir poco a poco las oportunidades que él tenía de manipularla o de provocarla. Ahora entendía lo que significaba cortar el combustible emocional que él tanto buscaba. Días después, al recibir otro mensaje de Marcos diciendo, «No puedo creer que seas tan fría, pensé que te importaba», Lucía solo sonrió. Había aprendido a reconocer el patrón, el objetivo de Marcos no era reconciliarse, sino obtener una reacción, una que justificara sus acusaciones de que ella era la egoísta, la cruel. Ella cerró el mensaje sin abrirlo y dejó el teléfono a un lado. Ya no más, se dijo a sí misma. No necesitaba caer en ese juego. En una última llamada, Marcos le dijo, «No sé cómo puedes ser tan insensible, Lucía. Parece que nunca te importé». Y, con un tono tranquilo, ella respondió, «Eso no es cierto, Marcos. Pero he aprendido a darme prioridad y esta vez no pienso ceder. Lo mejor para los dos es seguir adelante». Con eso, cerró definitivamente la puerta, no solo en sus palabras, sino en su corazón. Vamos a analizar lo que ha vivido Lucía desde una perspectiva psicológica profunda, integrando tanto las enseñanzas de Rolando Goicochea como los conceptos de otros grandes pensadores como Sigmund Freud, Jean Piaget, Walter Rizzo, Mario Benedetti y Paulo Coelho. Lucía, como muchas personas en relaciones poco saludables, se enfrentó a un dilema interno entre su deseo de amar y construir algo real y la incapacidad de su pareja para corresponder a ese esfuerzo. Desde la perspectiva de Freud, esta situación tiene que ver con el apego y la repetición de patrones inconscientes. Freud hablaba de la compulsión de repetición, un impulso que lleva a las personas a recrear situaciones pasadas de las que no han logrado aprender o desprenderse. Lucía, al insistir en cambiar a Marcos, repetía inconscientemente un patrón de búsqueda de validación, probablemente ligado a experiencias tempranas de apego en su vida. El proceso de decepción temprana que Rolando Goicochea recomienda es, en el fondo, una forma de cortar con este ciclo freudiano de repetición. Al abrirse a la realidad y aceptar que Marcos no cambiaría, Lucía dio un paso crucial, dejó de alimentar sus propias ilusiones y enfrentó la verdad tal como era.
Esto conecta con la teoría de la adaptación cognitiva de Jean Piaget, quien describió cómo las personas pasan por un proceso de asimilación y acomodación en sus experiencias. Lucía asimilaba una nueva realidad, que sus intentos de cambiar a Marcos nunca darían el fruto esperado. Acomodó su percepción y, al hacerlo, rompió con el ciclo de expectativas insatisfechas que la había atrapado. Walter Rizzo, en sus enseñanzas sobre el amor saludable, recalca la importancia del amor propio y de poner límites en relaciones que drenan nuestra energía emocional. Rizzo señala que una relación de pareja debe ser un espacio de crecimiento, no de sufrimiento continuo. En este caso, Lucía, al pasar de la dependencia emocional a la autoafirmación, implementó este principio. Dejó de mendigar atención y afecto y, como dice Rizzo, se desintoxicó de la necesidad de controlar o cambiar a su pareja. A través de su transformación, Lucía cultivó su amor propio, reconociendo que su bienestar emocional era más importante que sostener una relación que ya no le aportaba nada positivo. En el plano más emocional, las palabras de Mario Benedetti sobre el amor y la pérdida aportan una perspectiva poética pero esclarecedora. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas. Lucía, en su intento de cambiar a Marcos, se aferraba a una idea del amor que no era correspondida en realidad. Benedetti nos recuerda que, muchas veces, lo que creemos entender del amor puede cambiar cuando finalmente vemos la verdad. Lucía descubrió que el amor no puede construirse a partir de intentos de control o de expectativas imposibles, sino que debe surgir naturalmente y ser recíproco. Por otro lado, Paulo Coelho ofrece una reflexión relevante para el proceso de desprendimiento que vivió Lucía. En El Alquimista, Coelho dice, cuando alguien evoluciona, todo a su alrededor evoluciona también. Lucía no solo decidió cambiar, sino que su cambio afectó directamente la dinámica de la relación. Al soltar a Marcos y dejar de alimentarlo emocionalmente, ella misma comenzó a transformar su mundo. Coelho sugiere que el verdadero cambio empieza dentro de uno, y esto es precisamente lo que Lucía hizo. Al priorizarse a sí misma, su entorno comenzó a reflejar esa nueva energía, alejando de su vida lo que ya no estaba en sintonía con su evolución personal. Rolando Goicochea, además, habla de cómo algunas personas narcisistas o con tendencias manipuladoras buscan combustible en las reacciones emocionales de sus parejas. Este combustible, según Goicochea, se genera cuando la persona insiste, discute o incluso suplica por atención. Al decidir aplicar el contacto cero, Lucía tomó la decisión consciente de no proporcionar más combustible a Marcos. Esta estrategia es clave en el manejo de relaciones con personas que carecen de empatía, ya que al cortar la fuente de drama, la persona manipuladora pierde el control que ejercía sobre su pareja. Desde un enfoque de la psicología humanista, esta decisión también representa un acto de empoderamiento. Lucía aprendió que su valor no estaba determinado por la forma en que Marcos la percibía, sino por la forma en que ella misma se veía. Para Rizzo, este tipo de empoderamiento emocional es crucial para liberarse de relaciones tóxicas. Lucía empezó a reconocer que merecía algo mejor y que no tenía por qué conformarse con alguien que la menospreciaba o que minimizaba sus necesidades. A través de esta transformación, también podemos ver la importancia de reconocer las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Benedetti sugiere que aceptar la tristeza y el dolor de la decepción es un paso fundamental hacia la sanación. Lucía, en lugar de temerle al dolor, aprendió a abrazarlo como parte de su proceso de liberación. Este acto de aceptación y desprendimiento la fortaleció, permitiéndole soltar las ilusiones que había construido en torno a Marcos. Freud decía que donde había un ello, debe haber un yo, y en este caso, Lucía pasó de actuar impulsivamente desde sus deseos y necesidades insatisfechas a tomar decisiones conscientes desde su yo, su identidad más profunda. En otras palabras, dejó de depender de la validación externa y empezó a construir su sentido de valía interna. Esto, según Freud, es esencial para una vida equilibrada y emocionalmente sana. Conforme pasaron los días, el distanciamiento de Lucía no solo fue físico, sino emocional. Este proceso de soltar fue clave para su recuperación, porque, como señalaba Rizzo, el verdadero amor propio se demuestra en las decisiones que tomamos para proteger nuestra paz. Lucía eligió la paz sobre el conflicto, la tranquilidad sobre la insistencia y el amor propio sobre la dependencia.
Continuemos con el análisis de la historia de Lucía, profundizando en las implicaciones psicológicas y en cómo aplicó los consejos de Rolando Goicoechea junto con conceptos de otros autores. Lucía atravesó un proceso de transición que muchos psicólogos califican como crucial en el desarrollo de una autoestima saludable, el momento en que decides dejar de buscar en los demás aquello que solo puedes darte a ti mismo. Siguiendo la línea de Walter Rizzo, quien propone que una relación sana debe basarse en la reciprocidad y el respeto, Lucía se dio cuenta de que su relación con Marcos no cumplía con estas condiciones. Al darse cuenta de que sus necesidades emocionales nunca serían satisfechas por alguien que no compartía su compromiso, comenzó a priorizar su bienestar por encima de la relación. Esta decisión, aunque difícil, fue su primer gran acto de amor propio. Freud planteaba que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de resistirnos a la realidad de las relaciones y de proyectar expectativas que nunca se cumplirán. Al soltar sus expectativas hacia Marcos, Lucía dejó de aferrarse a esa imagen idealizada de lo que él podía llegar a ser. Freud hablaría de este proceso como una liberación del principio de realidad, una comprensión de que no todos nuestros deseos serán satisfechos, y que aceptar esto es fundamental para alcanzar un estado de equilibrio mental. Jean Piaget también tiene algo que decir sobre la evolución de Lucía. En sus estudios sobre el desarrollo humano, Piaget describe cómo pasamos por distintas etapas en nuestra manera de pensar y comprender el mundo. Lucía comenzó en una fase de asimilación, tratando de adaptar la realidad a sus expectativas, insistiendo y reclamando en un intento de cambiar a Marcos. Sin embargo, al llegar a su límite, pasó a una fase de acomodación, donde ajustó sus expectativas y se adaptó a la realidad tal como era, no como deseaba que fuera. Este ajuste, según Piaget, es crucial para el desarrollo de una mente madura. Rolando Goicoechea también habla de un fenómeno que Lucía vivió intensamente, la decepción temprana. Para él, este acto de decepcionarse sin resentimiento es una forma de abrir los ojos a la realidad, permitiendo un cambio significativo. Lucía, en lugar de evitar la decepción o de reprimir su dolor, lo acogió como una enseñanza, permitiéndole ver con claridad el desgaste que esa relación le estaba generando. Este proceso no solo la fortaleció, sino que le permitió liberarse del peso de una relación asfixiante, marcando el inicio de su camino hacia la paz interior. A lo largo de su relación, Lucía también experimentó lo que Walter Rizzo denomina la dependencia afectiva, una adicción emocional hacia su pareja. Esta dependencia la llevó a tolerar comportamientos y actitudes de Marcos que eran contrarios a su dignidad y bienestar emocional. Al aprender a soltar y dejar de rogar, Lucía rompió con este ciclo destructivo. Rizzo afirma que el amor propio debe ser la base de cualquier relación y que, si una pareja nos lleva a sacrificarnos continuamente, es señal de que estamos en una relación tóxica. Desde la perspectiva de Mario Benedetti, el proceso de desapego de Lucía también puede verse como un acto de valentía. Benedetti, en su poesía y sus ensayos, habla de la importancia de dejar ir lo que no nos hace bien, de soltar con amor y sin resentimientos. Lucía, al decidir terminar con Marco sin entrar en un juego de culpas y reproches, se alineó con esta visión. Comprendió que su felicidad no dependía de que él cambiara, sino de la libertad de vivir sin cargas emocionales innecesarias. Paulo Coelho, en su concepto del amor y el destino, sugiere que el verdadero amor nos impulsa hacia adelante y nos hace mejores personas. Lucía, al reconocer que su relación con Marcos no la ayudaba a crecer, aceptó que debía dejar espacio para que lo verdadero llegara a su vida. Coelho afirma que cuando un ciclo se cierra, algo nuevo y mejor siempre está en camino. Al cortar el lazo emocional con Marcos, Lucía no solo cerró una etapa, sino que se abrió a la posibilidad de un futuro más auténtico y gratificante. En cuanto al contacto cero que Rolando Goicoechea recomienda en casos de relaciones tóxicas, Lucía lo implementó con firmeza. Este acto de cortar el contacto con su ex fue esencial para que su sanación avanzara. Goicoechea explica que algunas personas narcisistas o manipuladoras se alimentan de las reacciones emocionales de sus exparejas, obteniendo un combustible del drama y las discusiones. Al no responder a los intentos de Marcos de volver a conectarse, Lucía se liberó de esta dinámica de manipulación, demostrando que había aprendido a proteger su paz y su estabilidad emocional. La transición de Lucía hacia una vida libre de Marcos también refleja una comprensión profunda de lo que significa el amor propio.
Según Walter Rizzo, la capacidad de dejar ir una relación insatisfactoria es una prueba de que valoramos nuestro bienestar por encima de los impulsos emocionales pasajeros. Para Rizzo, el amor propio es un proceso de aprendizaje y práctica, y en el caso de Lucía, su historia muestra cómo cada paso que dio para alejarse fue un acto de reafirmación de su valía. Freud también argumentaba que, para vivir en paz, necesitamos aceptar la imperfección del mundo y de las personas. Al dejar de idealizar a Marcos y ver su comportamiento tal como era, Lucía dejó de sufrir por una realidad que no existía más que en su mente. Para Freud, este tipo de aceptación es uno de los componentes fundamentales de una mente sana. Además, el proceso de desapego de Lucía puede verse como un crecimiento personal hacia la autonomía emocional. Piaget define la autonomía como la capacidad de actuar independientemente de las expectativas y presiones externas, y Lucía demostró esta autonomía al cortar el vínculo con Marcos sin esperar su aprobación o comprensión. Para Piaget, el desarrollo de esta autonomía es un signo de madurez psicológica y emocional. Rolando Goicoechea plantea que cuando dejamos de ceder ante los intentos de manipulación de una expareja, estamos rompiendo el ciclo de dependencia emocional. Lucía experimentó esto cuando dejó de responder a los mensajes de Marcos, entendiendo que él no buscaba una reconciliación sincera, sino una manera de mantener el control sobre ella. Esta decisión le permitió recuperar su identidad y su poder personal. Finalmente, el desapego de Lucía se refleja en la paz interior que encontró al soltar sus expectativas sobre Marcos. La paz no provino de un cambio en él, sino de un cambio en ella misma, un proceso de autoafirmación y amor propio que le permitió soltar el pasado sin resentimientos y abrirse a un futuro en el que, por fin, era libre de vivir en armonía consigo misma. Si te has encontrado atrapado en una relación en la que tus esfuerzos parecen caer en un vacío y tus reclamos solo alimentan el desgaste, entonces necesitas ver el video de Rolando Goicoechea, The Your Hour, Decepciónate lo más pronto posible. En este video, Rolando profundiza en la importancia de aceptar la realidad tal como es y nos enseña a soltar sin resentimiento. Aprenderás cómo reconocer a tiempo cuando alguien no está dispuesto a dar lo que mereces, para que puedas liberarte de esa carga y construir una vida en la que tu bienestar sea una prioridad. Acompáñanos mientras Rolando nos guía con herramientas y perspectivas prácticas que ayudaron a nuestra protagonista a dejar de insistir en lo que no le hacía bien, reencontrándose con su paz y amor propio. Este video no solo es un mensaje sobre el desapego, sino una invitación a recuperar tu poder personal y abrirte a nuevas oportunidades. Decepciónate lo más pronto posible. Sí, eso mismo que tanto estás evitando porque te duele. Estás negándote a ver una realidad que terminará doliéndote. Una realidad que te decepcionaría tanto que no sabes si serás capaz de aguantar. Pero sabes que prolongar la inminente realidad retrasará aquello a lo que te tienes que enfrentar. Su verdadera naturaleza, sus verdaderas intenciones contigo, o su nulo o poco interés por ti. Por esa razón, abraza la realidad. No la huyas, no la esquives, ni la recibas con amargura. Recíbela de la forma más amorosa posible. Recíbela como la gran oportunidad de por fin abrir los ojos. Has pasado tanto tiempo cegándote, oponiéndote a ver las cosas tal y como son, que contemplar las cosas tal y como son ya es mucho dolor para ti. Sin embargo, a medida que vas inyectándote realidad, sumergiéndote en ella, desearás justamente más de ella. La realidad, aunque duela, te va a liberar. Y tú en el fondo quieres ser libre. Decepciónate lo más pronto posible. ¿Qué estás esperando? ¿Que cambie a último momento? ¿Que reconozca su error? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántas oportunidades vas a dar a alguien en vez de dártelas a ti? Sí, ese es mi principal mensaje contigo. Todas aquellas oportunidades que se le dabas a ese alguien, ahora te la vas a dar a ti. Porque lo mereces, porque estás harto de postergar, de mostrarte que realmente importas. ¿O es que acaso yo te estoy diciendo alguna mentira? Tú sabes que es cierto y no tengo que convencerte de ello. Vale más que estar esperando a alguien que no se preocupa por tu bienestar.
vales más que estar resignándote a su mediocridad. Vales más que estar esperando que te dedique algo de su tiempo libre mientras te tiene a escondidas. Vales más que estar disponible cada vez que te llama de vez en cuando. Vales más que todos esos adjetivos negativos que depositó en ti. Vale más que aquello a lo que te aferras porque consideras especial o valioso en tu vida. Atrévete a dejar ir y con esa misma acción atrévete a vaciarte de malas compañías, de palabras de relleno, de sonrisas fingidas, de corazones no correspondidos. Deja espacio en ti para lo verdadero. Deja espacio en ti para amarte profundamente y luego verdaderamente amar a alguien más. Ya ves, la decepción no es tan mala a fin de cuentas. Y siendo realmente pragmáticos, en tu vida no hay nada bueno o malo. Solo hay situaciones favorables y otras no tanto. Y cuando se tratan de situaciones que te desagradan, puedes elegir cambiar de lugar, abrirte a la posibilidad de algo nuevo. Quizás lo que te está decepcionando simplemente dejó de ser para ti. Dejó de ser para ti. Jorge Bucay dice que cada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue. Y yo estoy de acuerdo con él. Cuida y ama ese lugar que eres tú mismo. Porque ese es el único lugar en el que habitarás. En el video Dejar Ir, decepciónate lo más pronto posible, Rolando Goicochea nos guió hacia una lección transformadora sobre el desapego y el valor de aceptar la realidad de una relación sin disfrazarla de falsas esperanzas. Aprendimos que, en lugar de resistirnos a la decepción, debemos enfrentarla, permitiendo que esta verdad nos libere y abra espacio para el amor propio. Rolando explica cómo, al soltar la necesidad de cambiar o controlar a alguien que no está comprometido, recuperamos nuestra paz y nos damos la oportunidad de vivir con autenticidad. Pero hay momentos en los que, aún después de soltar, una expareja insiste en regresar, buscando atención o reavivando el conflicto. Justo para estos casos, Rolando tiene un nuevo video que necesitas ver, ¿qué hacer cuando tu ex insiste? En este próximo video, descubrirás cómo proteger tu estabilidad emocional y evitar caer en dinámicas de manipulación, manteniendo el control y la calma frente a los intentos de contacto persistentes. Prepárate para un contenido especial y profundamente útil en el que Rolando te enseñará a manejar la insistencia de una expareja con estrategias claras, todo mientras proteges tu paz y das un paso firme hacia una vida libre de relaciones tóxicas. Gente, de estas personas a quienes le hemos eliminado de nuestras vidas por una ruptura o por una distancia definitiva, estas personas que disfrutan sacarnos de casillas, estas personas que no han hecho más que utilizarnos, estas personas que bajo una máscara dicen que te quieren, pero en el fondo no hacen más que hacerte daño. Estas personas de las cuales tú te quieres alejar, pero de una u otra manera está atacándote, está contactándote, está diciéndote lo mucho que te odia, está diciéndote lo mucho que se arrepiente de haberte conocido, de haber iniciado una relación contigo y hasta 8 años contigo. Claro, si se arrepentía porque no te dejó a los pocos meses o al año de haberte conocido. Sin embargo, es curioso que esta persona precisamente haya estado contigo tanto tiempo y te eche la culpa de que se vio obligado a estar contigo. ¿Te suena esta situación? Seguramente te has llenado de culpa. Seguramente le has comprado la historia que este espécimen acaba de venderte. No, no acaba, sino todo este tiempo te lo ha estado vendiendo una y otra vez, a tal punto de que tú definitivamente le has comprado toda esa historia. Y desde el punto de vista de esta persona, claro está, tú eres la peor persona. La persona más egoísta, jamás estuviste a la altura, nunca fuiste suficiente y precisamente todo esto se viene una y otra vez a tu mente y no te deja en paz. Sobre todo porque esta persona está reiteradamente una y otra vez insistiendo hasta que
caes en responderle y le respondes de la peor manera posible, de una manera muy agresiva, peor de como él o ella hacía contigo. Te sacó de casillas, te empujó a tal situación de que soltaste la peor versión de ti. Y ahora esta persona precisamente va a agarrar eso que acabas de hacer para reforzar la idea que él o ella tiene de ti, de que eres egoísta, de que le deseas el mal, etcétera, etcétera. Algo que he aprendido últimamente, y esto te lo tengo que agradecer a ti, Elena, porque Elena ha sido quien me ha estado ayudando a conocer más de este tipo de modus operandi de ciertos trastornos, especialmente de los psicópatas, narcisistas o sociópatas, que estas personas necesitan el combustible. Y este es un nuevo término que apenas lo estoy empleando en mi canal, pero era importante decirlo en esta situación. El combustible, ¿qué es el combustible? Es aquello que le provoca mucha adrenalina a la persona que carece de empatía. Es su alimento, su... Es aquello por lo cual se vincula contigo. Precisamente es algo que recibimos tanto de forma positiva como negativa. Me explico. Cuando una persona está recibiendo un halago, o cuando yo sé que alguien está siendo feliz por algo que le hice, estoy recibiendo un feedback positivo. Esto me alimenta, me refuerza la idea de que quiero hacer más cosas positivas a mi pareja, a mis amigos, a mi familia, o a quien sea a quien tengo que ver constantemente. También el combustible, precisamente para las personas que carecen de empatía, tiene que ver con entrar a drama, entrar a peleas verbales, hacerle culpar a los otros, ver que alguien me esté rogando, se humille por tener mi atención o por disculparse, y yo precisamente estar una y otra vez haciéndole la vida imposible. Entonces, desde mi punto de vista, el combustible es tanto la parte positiva de cómo el ser humano, a través de la hormona de la oxitocina, nos sentimos integrados, nos sentimos felices, puede llegar a reforzar el vínculo. Pero a la vez está el lado de la dopamina, de la adrenalina, y esto se consigue no solamente en deportes extremos, no solamente en juegos de azar, sino también en situaciones conflictivas, en situaciones dramáticas, en situaciones donde estamos poniendo al límite a la otra persona. Entonces, prácticamente, tú puede que tengas un ex que esté insistiéndote, que esté acosándote virtualmente, que esté detrás de ti una y otra vez, a pesar de que te insulte, a pesar de que diga que fue un error haberse casado contigo, a pesar de que te agreda verbalmente, a pesar de que te maldiga, esta persona lo que espera es una reacción de ti. Y con reacción puede ser respondiéndole un mensaje, puede ser ir a su casa y disculparte, puede ser mover cielo y tierra para que esta persona no piense mal de ti, para que esta persona vuelva a hacer lo mismo que era en un principio. Pero básicamente, para las personas que carecen de empatía, el diálogo, la comunicación, llegar a un común acuerdo, no es lo que buscan. Lo que ellos buscan es precisamente herirte, precisamente ganar inicialmente tu atención. Y seguramente te habrás dado cuenta de esto, que cuando ha habido un momento de mucho dolor, de que prácticamente te minó la autoestima, te hirió a tal punto, y viceversa, tú también le dijiste toda su vida entera y obviamente de algún modo intentaste herirlo, aunque quizás no fue realmente eso, no lo pudiste herir, simplemente se ofendió, se hizo la víctima. Después de ese momento acalorado, pueden pasar unos días, máximo una semana, y esta persona va a volver o bien a hablar contigo como si no hubiera pasado nada, o bien haciéndote creer de que ha cambiado,
de que ahora es una mejor persona, de que se dio cuenta de lo terrible que ha actuado con tal de recibir unos mensajes, bien sea educados de tu parte o de que tú asumas que sí, yo también tengo parte de responsabilidad, de la culpa, también discúlpame, o sea, cualquier forma en que él sienta que tú ya estás accediendo, o ella, prácticamente ya le estás dando el combustible que necesitaba. Aunque pareciera que de algún modo estás progresando en la relación, con este tipo de personas no lo estás haciendo. Y esto es algo que voy a decir mucho a partir de ahora, porque cuando tú estás en una relación así, quizás lo que yo te diga ahora, por más que tenga sentido, tú vas a venir con que no, lo mío es distinto. Es normal que tengas un proceso de negación, es normal que quieras minimizar lo que estás viviendo, es normal de que tengas las esperanzas de que esta persona vaya a actuar correctamente. Creas que no está haciendo esto por el placer de verte sufrir. Tú de algún modo te aferras a la idea de lo que él era en un principio, o ella, de cuando se mostraba como una persona totalmente romántica, una persona quizás perfecta. Tú en este momento todavía quizás no haga eco en ti y quieras creer que todavía hay oportunidades, de que la relación todavía se puede mejorar y por consiguiente esto simplemente fue una pelea más. Pero no, a una persona que carece de empatía, que no puede vincularse afectivamente y sanamente con las demás personas, necesita esta adrenalina de las peleas, del drama, de serte infiel, de decirte que hay alguien más en su vida. Y esto es la estrategia de la triangulación. Es muy común en los psicópatas y los narcisistas. Así que piensa bien lo que te acabo de decir. Si tu expareja está contactándote constantemente, a pesar de que te maldiga, a pesar de que te haya dicho todo lo que te odia, y sin embargo vuelve como si no hubiera pasado nada, posiblemente en un gran porcentaje de los casos estás tratando con una persona que tiene alguno de estos trastornos. Y si tú le estás respondiendo los mensajes, si tú estás siendo la persona que accede a todo esto, le estás dando el combustible que esta persona necesita. Por tanto, ahora quiero que pienses bien. ¿Cuál sería la estrategia? La estrategia sería lo más sencillo, pero a la vez lo más difícil que te voy a pedir. Contacto cero. Nada, nada de contacto. Excepto, claro está, si hay una comunicación obligatoria por si hay hijos de por medio. En esos casos. Pero si esta persona no te debe nada, no hay algo que los ate de forma real ante algo, entonces debes aprender a no responder los mensajes. Sé que esto es lo más difícil que te estoy diciendo, pero cuando tú entiendes el tema del combustible, y nuevamente voy a repetir aquí, combustible es tanto lo positivo, o sea, los halagos, los regalos, las sorpresas, los detalles, la intimidad, los abrazos, así como lo negativo, las peleas, los insultos, los golpes, el drama, los celos, la competencia, todo esto. Cuando al psicópata y al narcisista ya no se le hace suficiente lo positivo, va más para lo negativo, para la adrenalina, para lo emocionante que es la dopamina. Así que tu estrategia es definitivamente cortar el suministro de combustible, dejar de darlo, porque si tú todavía sigues dándole, a pesar de que esta persona ya tenga una nueva pareja, seguirá siendo su juguete favorito. Entonces, ahora, esto es lo que yo te propongo. Nada más y nada menos que no alimentarlo con el combustible que esta persona está requiriendo de ti. Y sí, seguramente te va a provocar celos. De hecho, alguien me dijo, no, es que ahora a mí me da rabia que yo ya no sea su juguete favorito.
que yo ya no sea la persona por la cual busque su combustible. No, no, debes más bien alegrarte por eso. Sé que ahora no lo ves así, y que requieres más amor propio, y que requieres más ayuda, y que requieres que repitas una y otra vez este tipo de videos, este tipo de mensajes. Pero lo hago por tu bien. Créeme que lo hago por tu bien. Y aunque suene repetitivo, y aunque este tipo de videos no sean los más populares, quiero que sea lo más útil para ti. En el video de Rolando Goicochea sobre cómo hacer frente a un ex insistente, aprendimos estrategias clave para lidiar con esas personas que, después de una ruptura, no respetan la decisión de separación y siguen buscando atención o intentando reavivar el conflicto. Rolando explica que estas personas a menudo buscan lo que él llama combustible emocional, una mezcla de reacciones y respuestas que les permiten mantener un vínculo de manipulación. A través del contacto cero, una estrategia que implica cortar todo tipo de comunicación innecesaria, podemos dejar de alimentar esa dinámica tóxica y enfocarnos en nuestra paz y bienestar. El contacto cero permite que, al no responder ni involucrarse en provocaciones, uno recupere el control sobre sus emociones y su vida. Según Rolando, este enfoque no es solo una técnica de silencio, es un acto de amor propio y de respeto hacia uno mismo, una manera de decir mi paz es más importante que cualquier conflicto pasado. Así, la falta de respuesta se convierte en un camino hacia la sanación y en una forma de liberarnos del peso de relaciones que ya no aportan nada positivo. Después de ver el video, reflexiona, ¿cómo usarías tú este silencio y esta distancia para proteger tu paz mental? ¿Crees que al dejar de reclamar y de involucrarte en discusiones ganarías claridad y tranquilidad en tu vida? Cuéntanos en los comentarios cómo aplicarías estos consejos en tu día a día. Recuerda que no se trata solo de cortar el contacto, sino de construir una nueva versión de ti mismo, una versión que ya no necesita la aprobación o la validación de quien no puede brindártela de manera sana. ¿Qué te pareció el enfoque de Rolando? ¿Sientes que te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva? Reflexiona también sobre lo que más te gustó del video, fueron sus consejos sobre la importancia del silencio, su explicación sobre el combustible emocional o tal vez las estrategias para no ceder al drama. Estos conceptos pueden ser el inicio de un cambio profundo en tu manera de ver las relaciones. Y claro, cuéntanos si hubo algo que no te resonó tanto. A veces, escuchar ideas nuevas puede ser desafiante, especialmente si estamos acostumbrados a reaccionar de manera diferente. ¿Hubo algún punto que te pareció difícil de poner en práctica o que te generó dudas? Este es un espacio para compartir experiencias, así que no dudes en decirnos qué sientes y que te gustaría saber más. Si sientes que estás listo para dar un paso más en tu proceso de transformación personal, Rolando ha creado un recurso especial para profundizar en este camino, su curso de 30 días de amor propio. Este curso está diseñado para ayudarte a construir una relación más fuerte y compasiva contigo mismo, con ejercicios y estrategias diarias que te permitirán fortalecer tu autoestima y aprender a elegir lo que realmente te hace bien. Imagina cómo sería vivir 30 días enfocados en ti, en sanar tus emociones y en desarrollar la seguridad de que no necesitas validar tu valor a través de relaciones que no te aportan nada positivo. Con el curso, tendrás acceso a herramientas prácticas para construir una base de amor propio tan sólida que, incluso en situaciones difíciles, sabrás cómo proteger tu paz y tu bienestar. Para acceder al curso de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, solo tienes que hacer clic en el enlace que encontrarás en el primer comentario de este video. Este recurso es ideal para quienes están buscando un cambio real y duradero en su vida emocional. No pierdas la oportunidad de invertir en ti y de aprender de uno de los mejores guías en temas de autoestima y crecimiento personal.